Damas y caballeros, con ustedes, la mejor parrillera de Chile, Susana Álvarez. ¿Qué preparaciones, qué cortes con huesos va a llevar a cabo en este Parrilla Challenge? Hola Francisco, qué rico verte de nuevo. Yo acá desde mi tierra en Talagante te mando un abrazo virtual gigante. Y no porque no nos podamos ver por esta pandemia, quiere decir que no vamos a hacer una receta súper entretenida para este 18. ¿Qué tenemos para la preparación? Una asado de tira que les gusta mucho al argentino, que es clásico de ellos. Vamos a preparar a la parrilla y además vamos a hacer unos tuétanos. A ver, ¿cómo dice que dijo? Yo siempre he escuchado la expresión hasta los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Los tuétanos, amigo mío, son los huesos del novillo cortados de manera longitudinal, donde vamos a aprovechar la médula. Y además vamos a hacer una plateada de cerdo a la pizza, nada que envidiarle a la clásica malaya de cerdo. Las dudas ya resueltas. Manos a la obra entonces, Susana. Es kinesióloga de profesión y parrillera de corazón. Desde niña entre los fuegos es la número uno de Chile. Hace 3 años comenzó a subir sus preparaciones a redes sociales y de ahí no paró más. Mira, vamos a hacer esto hoy día, unas exquisitas asado de tira, que es el formato clásico que se utiliza, también puede ser completo, pero esto lo vamos a hacer, son como unas 2 horas más o menos. Por otro lado tenemos estos tuétanos de vacuno que traen en su centro todo lo que es médula y le vamos a agregar un chimi que queda súper rico, muy económico, esto en la carnicería muy bajo precio. Y por otro lado tenemos estas exquisitas plateadas de cerdo que las vamos a hacer a la pizza. A la pizza, todo es vuelta y vuelta, bien rico, lo que nos va a tomar mucho más tiempo, un poquito más, quizás va a ser el asado de tira que está más gordito. Mira Francisco, lo que vamos a partir haciendo ahora, lo primero es salar este asado de tira, que es un clásico corte que utilizan mucho los argentinos y que les gusta mucho. Y vamos con un poquito de sal de mar, a mí me gusta mucho esta sal, sal de mar, y vamos a salar. Miren muchachos, ya tenemos lista la carne salada y ahora vamos a la parrilla. No olviden nunca por el lado del hueso, es muy importante para que el sabor se impregne en nuestra carne. Así que vamos a la parrilla. Vamos a la parrilla y antes hay que censar la temperatura. 7 segundos es lo ideal y lo llevamos a la parrilla. Mira, un tip súper importante es separar las brasas de un lado o el otro, no importa el tamaño de tu parrilla, da lo mismo, la idea es que el calor llegue de manera indirecta al corte de carne, con eso nos aseguramos que aumente la temperatura, pero no se nos queme. Mira, vamos a la segunda receta que son los tuétanos. Los tuétanos son huesos que tú se los debes pedir a tu carnicero que lo corte de manera longitudinal. Ahora, esto lo puedes encontrar en la carnicería desde 200 pesos, o en otros lados ya se están haciendo un poquito de moda y le están empezando a subir el valor. Pero una carnicería de barrio lo puede encontrar bastante barato. Y se van tal cual a la parrilla. Vamos a la parrilla, por el lado de la médula, hacia la parrilla, con un fuego de moderado a fuerte, unos 4 segundos a la mano. Y lo que vamos a hacer es sellar el lado del tuétano y después lo giramos. Pasaron unos 3 minutos nomás. Fíjate, ya sellaron, lo damos vuelta. ¿Sí? Solamente lo que hicimos fue sellar. Y ahora le vamos a dar 4 o 5 minutos más. Y esto tiene que empezar a tirar gorgoritos. Cuando tira gorgoritos, estamos listos y los sacamos y los disfrutamos. Querida Sub, ¿qué le aporta el hueso a la carne? Bueno, el hueso lo que le aporta a la carne es sabor. El hueso tiene una médula en su interior. Y si nosotros la aprovechamos en estos cortes, vamos a lograr un sabor muy exquisito en nuestras preparaciones. Vamos con la receta de nuestra plateada de cerdo. Acá tenemos todos los ingredientes, queso, unos tomatitos cherry, si no tienes tomates cherry, cualquier tomate que tenga en tu casa, pimentón, hojitas de albahaca. Un limoncito, lo partimos por la mitad y aplicamos unas gotas de limón. Bien simple, vamos con la sal, salamos
bien poquito, no te pases con la sal, y nos vamos a la parrilla a un fuego fuerte. Ya tenemos sellada nuestra platea de cerdo por un ladito, mira. Ahí está. La damos vuelta a la otra al tiro. Y ahora rápidamente, ¿qué tenemos que hacer? Porque esto es muy rápido para que no se nos pase. Vamos con salsa de tomate. Cualquier salsa de tomate. Agregamos salsa de tomate. Y tapamos. Ahí, mira. Hacemos efecto horno y lo dejamos unos minutos. Tal punto. ¿Cuál es el punto para darlo vuelta? Sentir aquí que está la temperatura. Yo toco la carne, está con temperatura. Y lo doy vuelta. Fíjate que manejamos el fuego muy bien. Entonces no se nos quemó. Vamos a mirar, a sacar el papel aluminio, cómo va. ¡Oh, mira qué belleza, Francisco! Se viene bueno esto. La sacamos, yo tengo la tablita en la mano. Vamos a la tabla, mira. En el momento la dejamos reposar unos minutos y cortamos. Tomamos, sacamos y disfrutamos. Aquí los tuétanos, miren, si se fijan, están blanditos, la grasa se muele un poquitito con la cuchara. Y yo tengo este chimi que es muy bueno. Y vamos a aplicar chimi sobre, mira. Muy simple, sin complicarse. Ahí. Y eso es todo lo que hay que hacer. Y luego disfrutar. Lo probamos. Muy bueno. Vamos con la segunda cucharadita de tuétano con chimi porque está cuático de bueno. Fenomenal. Llegamos al final de nuestra preparación con lo más esperado, nuestro asado de tira. Y miren, vamos a cortar este que está acá. Pasa el cuchillo solito y fíjense. Jugosito. Vamos ahí. Jugosito. Qué cosa más rica. Blandito, exquisito. Y realmente el hueso hace su trabajo mucho más sabroso, no necesita tanta sal. Por sí solo es maravilloso. No, se pasaron las preparaciones. Estos cortes con hueso, por eso están tan en boga, tan de moda. Susana, abrazo virtual y muchas gracias por estas preparaciones. Me despido, te mando un abrazo virtual gigante desde mis tierras de Talagante. Y espero que nos podamos ver pronto cuando esta pandemia ya pase. Así que estén muy bien y ojalá que te gusten todas las preparaciones que acabamos de realizar. Un abrazo gigante.